Buen día. Bienvenido a nuestra reunión familiar hoy 22 de noviembre de 2015. Ahora queremos leer oración del Padres Verdaderos. Que nuestra esperanza coincida con la suya. Padre, sabemos que es lamentable que esta mente haya perdido el lugar donde morar, que es lamentable haber perdido la calificación para poder discutir con el mundo entero, con el cosmos entero, el valor propio. Sabemos que el ser humano natural de la creación, provisto de una dirección a seguir y en un ambiente libre, con lazo que lo unan a usted, Padre, gran Señor de los cielos, tenía que cantarle a su valor, a lo sublime, sublime y bueno que usted es, y que debía disfrutar unirse en armonía con usted, Padre, por medio de su corazón. La humanidad deambula para recuperar su perdida posición natural de la creación y está haciendo hoy grandes esfuerzos para recuperar su valor perdido. Nuestra esperanza es cantar eternamente con el Señor en el jardín que usted se ha propuesto, donde podamos disfrutar de la armonía de nuestra mente y nuestro cuerpo en torno al corazón. Desde el día que movamos nuestros pasos hacia ese jardín hasta el día que logremos todas esas cosas, por más dificultades y tristezas que encontremos, deseamos sinceramente que nos permita ser hijos e hijas de usted, que no conozcan lo que es dudar. Al mismo tiempo, deseamos sinceramente que al menos nuestro leal corazón hacia usted, Padre, siempre hirviendo, sin cambiar, como pino y bambú, y que nos decore de un valor incambiable, que sobre para mover todo el mundo existente, en el cielo y en la tierra. Podemos saber por deducción que si hay un creador, añorará seres así, y sabemos que es sin duda su deseo, deseando sinceramente que nos permita ser hijos e hijas de usted, a los que no nos falte nada para establecer lazos con usted en este estándar para vencer a este mundo caído, a este mundo cruel de pecado y mal. Oramos en el nombre del Señor. Ayúdame. Muchas gracias. Hoy tocamos tema que debemos hacer.
contexto de Messia tribal, que debemos hacer. Primero vamos a pedir Ivana para leer. Palabras de reflexión. Libro 1, libro 9, capítulo 2, sección 2. La responsabilidad del Mesías tribal. 3. Si quieren cumplir con su responsabilidad como un Mesías tribal, necesita restaurar sus tribus de Caín, de tipo Caín y de tipo Abel. Cuando ofrecen condiciones de devoción y encuentran 120 seguidores que estén dispuestos a trabajar, entregando sus vidas y bienes, estos seguidores se dirigirán a sus padres y les dirán: ustedes han trabajado tan duro para elevar a su hijo o hija, a su vez ha trabajado mucho para salvarnos. Cuando estas 120 personas se reúnan como su clan durante un banquete e intercambie esas palabras de agradecimiento, todos se darán vuelta en una noche. Muchas gracias. Para completar, para completar con su responsabilidad como un mesías tribal, necesito restaurar sus tribus de tipo Caín y de tipo Abel. Tipo Caín y tipo Abel. Tipo Caín. Tipo Caín es sus amigos, sus vecinos, sus comunidades. Tipo Abel es sus relativos. En otras palabras, sus familia extendidas. Entonces, tiene que hacer, tiene que reunir gente de dos campos. Campo de Abel, campo de Caín. Sus relativos y sus amigos, vecinos, comunidades. Estos dos campos tienen que reunirse bajo mismo ideales, bajo de amor de Dios. Y seguida puede leer Nancy. Necesitan regresar a su ciudad natal y convertirse en mesías tribales, pero esto no se refiere a que el movimiento de hogar iglesia que ha estado activo durante estos años, últimos años, deba desaparecer. Su fundamento de hogar iglesia es el fundamento tipo Caín, y su fundamento con su familia extendida son el fundamento tipo Abel. Si ustedes vierten lágrimas, sudor y sangre para establecer el fundamento para hogar iglesia, su familia extendida se dará vuelta automáticamente. Si vuelve a su familia extendida después de haber salvado a un centenar de personas a través de hogar iglesia, ellos le darán la bienvenida como a un héroe o una heroína. Todo el barrio va a ser capaz de cambiar. En una noche su registro hablará por sí mismo. Muchas gracias. Entonces, necesita regresar a su ciudad natal y convertirse en mesías tribales. Esa parte es mesías tribales. Parte de hacer trabajar, reunir tipo Abel. Tipo Abel. Antes de hacer esto, tiene que hacer fundamento tipo Caín con iglesia, hogar. Hogar, iglesia. Y luego va para su ciudad natal para hacer fundamento Abel con su familia extendida. Entonces,
primero tiene que hacer hogar e iglesia. Hogar e iglesia. Centrado en su familia. Centrado en su familia. Tiene que formar una coa. Una coa, centro. Centro. En su familia. En su familia. Sus parejas. Tiene que hacer bien conectado con Dios. Alineado con amor de Dios. Con ese fundamento tiene que hacer actividades de hogar e iglesia. Hogar e iglesia para expandir en nuestra comunidad. Expandir en nuestra comunidad. Incluir nuestros vecinos, nuestros amigos. Y luego, con esta base, tiene que comenzar misión Mesía Turibar. Mesía Turibar con sus parientes. Con su familia extendidos. Su familia extendidos con sangre, ¿no? Entonces, misión de Mesías Turibar comienza en nuestra familia. Todo comienza en nuestra familia. Nuestra familia tiene que ser un fundamento sólido para hacer cualquier cosa. Cada familia bendecida tiene que formar una sólida base para hacer toda providencia. Iglesia, hogar, tiene que formar en la base de familia bendecida sólida. Es necesario primero hacer una familia sólida. Unidos, centrado en Dios. Y con esta base sólida puede formar una hogar iglesia sólido. Expandiendo a sus vecinos. Mostrando su familia y los vecinos le quieres. Reuniendo todas las vecinas, todas las comunidades. Con esta base comienza Mesía Turibar. Mesía Turibar son misión con sus parientes. Aquijito, puede leer el siguiente. Muchas gracias. Es que ese proceso de 12 discípulos, 70 discípulos,
y 120 discípulos. Son un proceso que Jesús mostró para expandir sus espera de victoriosos, su espera de misión, para andar cada condición que tiene que cumplir y superando su número de discípulos. ¿Quién se practica? ¿Quién se dedica para hacer el mismo trabajo que estamos haciendo? Y dar bendición para estas personas. Pero este número es un número para cumplir, pero no es motivo, no es meta final de nuestras actividades. Si hace bien, se une con Dios, hace realizar fundamento sólido en su familia, los números sigue. Problema que no puede testificar o no puede tener sus hijos espirituales o sus discípulos son nuestra familia no está sólida, no está unido en base, en centrado en amor de Dios. Nuestra familia no está sólido, por eso no puede expandir a nuestra comunidad para conseguir estos números. 12 discípulos, 70 discípulos, 120 discípulos. Si está sólido, conectado con Dios, conectado con amor de Dios y practicando amor de Dios, naturalmente en nuestra familia puede expandir para la comunidad naturalmente. En la Biblia hay cuento de Jesús tiene 3 discípulos, 12 discípulos, 70 discípulos, 120 discípulos, pero nunca Jesús dijo yo quiero 3, yo quiero 12, yo quiero 70. Él estaba unidos con Dios y practicando amor de Dios. Naturalmente gente llega y cumple estos números. Entonces, actividades que nosotros hacemos no para número, pero para unir con Dios y practicar amor de Dios. Y número se sigue nosotros. Muchas veces nosotros confundes este punto y pensando número. Este no puede ser. Junka puede leer siguiente. Para los sendero que estoy caminando de todos los solo
Muchas gracias. Padre verdadero pasando sus caminos. Sus vidas en condición para establecer nivel nacional y nivel mundial. Y marcando muchas cosas. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, ¿qué hacemos? Padre dicho, acá, mi camino es nivel nacional y mundial, pero en esencia es el mismo que el de ustedes, mismo que nosotros. No hay ninguna diferencia en cuanto a lo que ustedes y yo debemos hacer en nuestras vidas. En otras palabras, nosotros tenemos que hacer mismo trabajo que Padre ha hecho. Solo diferencia es Padre camino de nivel nacional y nivel mundial. Nosotros tenemos que caminar nivel individual, familia y tribal. Esto es cumplimiento de Mesía tribal. Para cumplir Mesía tribal, tiene que cumplir Mesía familiar. Para cumplir Mesía familiar, tiene que cumplir Mesía individual o Mesía pareja. Cada nivel tiene que superando para cumplir nivel superior. No puede saltar para cumplir Mesía tribal. ¿Qué es misión de Mesía tribal? Hacer fundamento de tipo Caín y tipo Abel. Y precisamente foco central de misión tribal es fundamento Abel. Fundamento Abel es su pariente, su familia extendida. Antes de llegar a ese punto, necesito hacer fundamento Caín. Es parte o principio o misión central de hogar iglesia. Fundamento Caín es fundamento con su comunidad, sus vecinos, sus amigos. Es fundamento Caín. Para formar ese fundamento Caín, ¿qué necesito? Fortalecer su familia misma. Primero de todo, cada familia bendecida tiene que formar una familia sólido, concreto, centrado en amor de Dios, unidos con amor de Dios. Tiene que formar esta base sólido para construir iglesia, hogar iglesia. Si no hay base sólido de familia bendecida, no puede construir buena hogar iglesia. Si no hay base bien construidos, y casa no puede construir bien. Quizás puede construir algo con tiempo, derrumba. Entonces, para hacer bien hogar e iglesia, tiene que tener su familia bendecida, tiene que estar bien construido, bien fortalecido, bien concreto. Tiene que hacer su familia bien para
alcanzar meta de finalización de Mesías tribal. Cuando hablamos muchas veces de Mesías tribal, cumplimiento de Mesías tribal, victorioso cumplimiento de Mesías tribal hasta 2020, muchas personas, incluyes persona que habla, persona que dirige, olvidando de realidad que importancia de cada familia. Hablando de meta de arriba, olvidando de base de abajo. Para lograr meta grande, necesito con conciencia de tener bien de meta. Es verdad. Pero para lograr este arriba, tiene que construir abajo. Torre más alto del mundo, donde comienza construcción. ¿Van a construir arriba primero? No puede. Tiene que primero excavar bien de abajo, hacer un fundamento bien sólido. Algunos casos tiene que hacer bien de bien para que no se mueves o no rompe con terremotos. Con esta base, sobre esta base, construimos poco a poco, desde abajo, superando cada nivel, y luego llega arriba. ¿Está? Mismo tiempo, para construir este, tiene que tener una buena mapa o cómo se dirección para construir, ¿no? Este edificio tiene que tener clara idea, claramente tiene que tener idea de qué está construyendo. Hay una palabra de arquitecto, ¿cómo se llama ese de dibujo? Plano. Para hacer un edificio alto, grande, o cualquier edificio, tiene que tener primero un plano que indica qué es finalización de este trabajo. Pero para comienzo del trabajo, tiene que comenzar de base. Mismo para cumplir Mesías tribal, tiene que trabajar de abajo, fundamento de familias bendecidas, sólido, unido en amor de Dios. Practicar amor verdadero en la familia. Con esta base puede hacer hogar, iglesia y Mesías tribal. Y también acá Padre está diciendo, ustedes deberían invertirse tal y como lo hace yo, 3 veces más de lo que se necesita para criar a sus propios hijos. Tiene que hacer o tiene que amar otros más que sus hijos. A veces cuando escucho esto, mucha gente interprete torcidos.
A veces gente piensa que tiene que hacer cosas más con otras personas. Pero, mira, padre dice, tres veces más. ¿Mm? Tres veces más que a tu hijo. Entonces, tu esfuerzo comparado con tu esfuerzo a sus hijos. Si tú no haces con tus hijos, ¿cómo puede hacer a otros? ¿Mm? Es puro matemáticos. Si uno no ama a sus hijos, si uno no trata bien a sus hijos, ¿m? Matemático como cero. Multiplica con tres. Igual a. Ay. Muy bien. Entonces, si uno no practicas amor verdadero en su familia, uno, si no practicas amor verdadero con sus hijos, ¿m? ¿Cómo puede trabajar con otros? ¿Mm? Por eso, todas las actividades que nosotros realizamos está basado en nuestra familia. ¿Mm? Nunca puede ignorar nuestra familia. Tiene que formar bien sólido y practicar amor verdadero dentro de nuestra familia. Y con este base multiplicamos con tres veces más para hacer a vecinos, a comunidades, ¿tá? Pero comparación siempre centrado con nuestra fuerza a nuestros hijos. ¿Mm? Jesús también dijo, ama su prójimo como tú ama mismo. Si uno no ama su mismo, ¿cómo puede amar prójimo? ¿Mm? Ese mismo, esa palabra de Jesús también muchas gentes intérpretes torcidos. ¿Mm? Tiene que cuidar su familia, tiene que cuidar suyo. Con este base tú puedes cuidar otros. ¿Mm? Ese es importante. Cuanto más nosotros cuida nuestras familias, tres veces más cuidamos otros. Pero si nosotros no cuida nuestra familia, multiplicando tres veces queda nada. ¿Mm? Entonces, para cumplir nuestra misión mesiánica, misión de Mesías tribal, ¿m? Tiene que fortalecer nuestra familia, centrado en Dios, centrado en amor verdadero. Con esta base vamos a dar esfuerzos tres veces más para servir a nuestras comunidades, nuestros vecinos, y luego vamos a entrar misión de Mesías tribal con nuestra familia extendida. ¿Está bien? Entonces, ¿hacemos? ¿Mm? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para cumplir nuestra misión Mesías tribal? ¿Eh? Amar a nuestra familia.
Este base, amar y nuestra familia y fortalecer nuestra familia centrado en Dios, ¿tá? Unidos. Ambos lados, esposo, esposa y los hijos y padres, ambos lados tienen que entender y practicar y hacer una familia ideal. Este es el primer paso para cumplir Mesía Tribal. Muchas gracias y vamos a orar. Querido Padre Celestial, agradecemos hoy, estamos aquí juntos para reflexionar sus palabras, para tener claramente nuestros caminos que tenemos que hacer para cumplir misión de Mesía Tribal. Padre, aquí estamos entendiendo y queremos fortalecer nuestra familia, familia bendecida, centrado en amor de Dios, amor verdadero. Y practicando este, con este base, podemos expandir nuestras comunidades, nuestras naciones, para que últimamente volvemos a nuestra familia extendida, para cumplir nuestra responsabilidad como Mesía Tribal. Padre, por favor, pedimos su presencia en nuestras actividades para que día y día, momento y momento, caminamos junto con usted. Ofrecemos este en nombre de Kinobu Horimoto, una familia central bendecidas. Adiós.